Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Inicia presidente de El Salvador visita oficial a Cuba. Recuerdan a estudiantes normalistas de Ayotzinapa a 8 meses de su desaparición. Asume ex canciller uruguayo Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, llegó esta tarde a Cuba en visita oficial. Durante su estancia, el mandatario salvadoreño sostendrá conversaciones oficiales con el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, y cumplirá otras actividades como recorridos por centros de interés económico y social. En el Aeropuerto Internacional José Martí, el presidente salvadoreño fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz. Actualmente, El Salvador y Cuba mantienen excelentes relaciones de cooperación en las esferas de formación de recursos humanos, salud, educación y deporte, y en el intercambio económico y comercial. Permítame darle un fuerte saludo al pueblo cubano, a su gobierno, al presidente Raúl Castro, al compañero Comandante Fidel. Estamos aquí de visita, una visita oficial, para continuar profundizando ese intercambio entre El Salvador y Cuba. El 1 de junio vamos a tener 6 años de haber reiniciado las relaciones internacionales y comenzamos un programa de asistencia técnica y científica, y ahora vamos a continuar con un segundo programa para ampliar y profundizar. Estos 6 años nos han permitido fortalecer nuestras políticas sociales, fundamentalmente en el área de salud, en el área de educación, en el tema de alfabetización, en el área del tema medioambiental y la adaptación al cambio climático, en el tema relacionado con la producción agropecuaria. Son muchas áreas de intercambio. Y ahora vamos a continuarla. Desde 1992, cuando comenzó la cooperación, más de 600 médicos cubanos han prestado sus servicios en el programa Pulgarcito de América y unos 1.200 salvadoreños se han graduado en la isla en diversas especialidades. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ulises Rosales del Toro, viajó a la República Cooperativa de Guyana para asistir a la ceremonia inaugural del recién electo gobierno de ese país, encabezado por el brigadier David Arthur Grander. La delegación cubana está integrada además por el subdirector general de América Latina y el Caribe del MINRECS, Carlos Rafael Zamora Rodríguez, y el embajador de Cuba en esa nación, Julio César González Marchante. El acto coincide con el aniversario 49 de la independencia de esa nación. Los festejos por la efeméride incluyeron la colocación de ofrendas florales ante el Arco de la Independencia, monumento erigido en honor a quienes lucharon por la soberanía nacional. La comunidad del Caribe Caricom felicitó al gobierno guyanés y le deseó éxitos en su meta de alcanzar el desarrollo sostenible y elevar el bienestar del pueblo. Con 4 marchas simultáneas en el Distrito Federal, los mexicanos recordaron la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero hace hoy 8 meses.
Numerosas organizaciones sociales se sumaron a la convocatoria, entre ellos los docentes que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT. También se prevé que la Asamblea Nacional Popular, de la que forma parte ese gremio de educadores, ratifique la decisión de iniciar un boicot contra las elecciones federales que se celebrarán el próximo 7 de junio. Un grupo de familiares de los jóvenes desaparecidos se unió a las manifestaciones tras regresar de Europa, donde dieron a conocer los detalles del caso. El ex canciller uruguayo Luis Almagro tomó posesión este martes de su cargo como secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, con un marcado propósito de renovar el organismo regional y erradicar las divisiones internas. Almagro asume sus nuevas funciones en una función protocolaria del Consejo Permanente de la organización en su sede de Washington ante los embajadores y representantes de los 34 países miembros. El político uruguayo llega a la institución en un momento de profunda división entre sus miembros sobre el papel que debe desempeñar. La OEA es fuertemente cuestionada en medio de un contexto de alianzas regionales en ascenso, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, dijo hoy en La Habana que el gobierno de su país no ha formulado hasta el momento solución alguna que permita la restitución de los derechos integrales de las víctimas. El grupo guerrillero recordó que hasta la fecha ha presentado cerca de 200 propuestas para una Colombia sin víctimas y reiteró que es obligación del Estado garantizar las demandas de las personas afectadas por el conflicto. Llamó al gobierno a no generar la revictimización con el aumento de la ofensiva militar. Este tema es el que mayor tiempo de discusión ha concitado en la mesa de diálogo y aún continúa sin vislumbrarse un entendimiento entre las partes. El presidente ruso Vladimir Putin responsabilizó hoy a Occidente del surgimiento del llamado Estado Islámico en Oriente Medio. En una reunión con los secretarios de los consejos de seguridad de los estados que integran el grupo BRICS, el mandatario aseguró que los países que hoy sufren la violencia de esa organización no sufrían ningún terrorismo antes de ser atacados militarmente por países occidentales sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. En Burundi continuaron este martes las manifestaciones en contra del presidente Pierre Nkurunziza. Sectores opositores llevaron las protestas a otras provincias del país africano tras la reciente muerte de un manifestante y la existencia de varios heridos. El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra el virus del ébola, Bruce Aylward, advirtió este martes que la epidemia podría continuar en África Occidental de no mejorar las condiciones de vida. Guinea y Sierra Leona siguen reportando casos cuyo origen es desconocido. Y las altas temperaturas que se registran en Japón provocaron que unas 400 personas fueran hospitalizadas. Los termómetros han registrado máximas históricas en varias ciudades del país, mientras los meteorólogos pronostican que esa tendencia continuará en los próximos días. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Muy buenas noches, tiempo para los deportes. La selección femenina cubana de balonmano está lista para enfrentar este miércoles a la de Puerto Rico en la segunda etapa del Campeonato Panamericano de Balonmano. De los 12 equipos, desde mañana, Brasil, Argentina, Cuba y Puerto Rico entran en semifinal. Terminada la fase clasificatoria de grupos, algunas de las figuras de la selección cubana se ubican como líderes individuales en los principales renglones del torneo. El mayor reconocimiento individual para las jugadoras a la ofensiva es el de máxima goleadora, y esa posición está ocupada por la cubana Glenys Reyes. La joven acumuló 44 goles y la también cubana Eyadne Rizzo, que marcó en 36 oportunidades, se sitúa tercera. Reyes igualmente aparece como la que más goles y asistencia logró, acumulando 49. Y finalmente la portera líder resultó la jovencita Niurkis Mora, con 14 lances detenidos de 27 disparos para un 52% de efectividad.
En otro tema, Cuba va por el segundo lugar a los Juegos Panamericanos de Toronto, según se ratificó esta mañana en reunión del presidente del INDER, Antonio Becali, con la prensa especializada. Los cubanos se encuentran en buena forma para tener buenos resultados en una lid que otorgará plazas en 13 disciplinas para Río 2016. Igualmente, con la presencia del titular de deportes en nuestro país, quedó inaugurada la Copa Cuba Memorial Barrientos de Atletismo, que regresa al Estadio Panamericano desde este jueves, desde este martes y hasta el jueves. El canadiense James Peter Wild conquistó hoy el primer premio del 65º Torneo Internacional de la Pesca de la Aguja Ernest Hemingway In Memoriam. El competidor logró capturar, marcar y liberar una aguja de casta a solo 39 minutos de comenzar la justa y de esa forma se pone momentáneamente al frente de la clasificación por colectivos. En la nueva edición del Hemingway intervienen 150 competidores en representación de 8 naciones. El certamen tendrá otras 3 jornadas competitivas los días 27, 29 y 30 con fecha de descanso el próximo jueves. Concluye el tiempo deportivo. Muy buenas noches. De este tiempo deportivo con Luisa, pues nos vamos a otras del acontecer nacional. La cantidad de visitantes estadounidenses a Cuba aumentó en un 36% a partir de la distensión de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Según el sitio digital Cuba Debate, más de 51.400 estadounidenses visitaron la isla entre el 1 de enero y el 9 de mayo de este año. La cifra incluye los miles que vuelan a nuestro archipiélago desde terceros países para evitar las restricciones al turismo que todavía persisten. México, las Bahamas, Jamaica y las Islas Caimán son las primeras opciones para entrar a Cuba desde lugares fuera de Estados Unidos. Mientras, más de 38.400 turistas volaron directo desde el estado norteño. Otro dato revelador es que el aumento más notable se experimentó en los estadounidenses sin lazos familiares en Cuba. Asimismo, la nación caribeña registró un incremento del 14% en llegadas del mundo entero, comparadas con igual periodo de 2014. Reportó Tamara Rendón para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa de ganado menor evalúa estrategias para estimular el crecimiento de las producciones y perfeccionar la comercialización de esos demandados renglones. La comercialización resulta sin dudas uno de los más importantes eslabones de la cadena en el camino de la revitalización de las producciones de ganado menor en el país. Estas especies tienen entre sus principales fortalezas su rápido desarrollo. En el caso de la actividad cunícola, por ejemplo, según estimados, el país cuenta con poco más de 1 millón de conejos. Aquí en la unidad empresarial de base comercializadora se procesan para el consumo todas las especies de ganado menor. La unidad única de su tipo en el país muestra hoy una situación especialmente favorable, en tanto se ha conseguido dar vitalidad a sus áreas de trabajo y se incrementa el ritmo productivo tras la aplicación del sistema de pago por resultados. Nosotros empezamos con un salario medio de 265 pesos por trabajador y hoy lo tenemos al cierre del mes de abril en 623 y esperamos para el cierre de diciembre alcanzar la meta que nos propuso el grupo de llegar a 2.000 pesos. Creo que tenemos las condiciones creadas para que el trabajador reciba esos ingresos. Se estimula al trabajador a trabajar más, a forzarse a hacerlo mejor. La UEB mantiene buenos indicadores de eficiencia. El propósito general de esta unidad es la comercialización con el turismo. Nuestros productos están destinados fundamentalmente a la sustitución de importaciones. No obstante, se prevén nuevas inversiones para ampliar la capacidad de refrigeración, lo que permitirá ofrecer mejor respuesta a la demanda. Hoy se vende un nivel de carne insuficiente a la población. La empresa, por supuesto, te decía, tiene una responsabilidad que es atender el turismo. Y esa tarea la hemos, a mi consideración, la hemos cumplido. Y además es un turismo que va a ser creciente y que por lo tanto vamos a tener que seguir incrementando las ventas al turismo. Perfeccionar la cadena, producción, comercialización son elementos vitales para cumplir el objetivo de revitalizar la producción de las 3 especies de ganado menor en el país. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la provincia de Cienfuegos crece el otorgamiento de créditos bancarios a trabajadores del sector no estatal. Aunque tales préstamos contribuyen a la ampliación y mejora de los negocios por cuenta propia, especialistas del Banco de Crédito y Comercio aseguran que la oportunidad está aún subutilizada en ese territorio. A más de 1 millón de pesos asciende hoy el monto de los créditos bancarios otorgados en Cienfuegos a trabajadores del sector no estatal.
Las facilidades de pago que acompañan a este tipo de financiamiento lo convierten en una alternativa no despreciable para impulsar la actividad por cuenta propia. Según especialistas de la sucursal Cienfuegos del Banco de Crédito y Comercio, estos trabajadores pueden solicitar tarjetas magnéticas para operar su cuenta corriente y disponen de un plazo entre los 18 meses y los 10 años para saldar la deuda. Sin embargo, expertos de la institución bancaria coinciden en afirmar que la opción todavía está subutilizada en el territorio. Actualmente, el Banco de Crédito y Comercio aquí pone en práctica una estrategia para incrementar la divulgación de este servicio, de manera que en el sector no estatal se conozca más sobre las facilidades y el monto del interés a pagar. En primer lugar, no teníamos una divulgación como para que ellos conocieran ese servicio. Y eso se demostró cuando, por ejemplo, en el municipio de Palmira y en el municipio de Cienfuegos, los trabajadores propios de la sucursal salieron a buscar, a ofertar el servicio. Inmediatamente ellos empezaron como a avisarse uno a los demás, y así son precisamente esos dos municipios donde más TCP tenemos con crédito bancario. Hasta el momento, en el territorio, de más de 15.000 registrados, solo alrededor de 100 trabajadores por cuenta propia han recurrido al crédito bancario como opción de financiamiento para ampliar o mejorar sus negocios. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el mayor parque solar fotovoltaico de Cuba funciona al sur de la ciudad de Guantánamo, a la cual entrega la electricidad que genera cada día. La segunda etapa del Parque Solar Fotovoltaico Santa Teresa Los Huiros comenzó a funcionar en febrero último. Toda la electricidad que genera va a circuitos de la ciudad de Guantánamo. Con su actividad, la mayor instalación de su tipo en Cuba puede producir hasta 4,5 megawatts pico de energía en el momento de mayor intensidad de la luz solar. El Parque Santa Teresa Los Huiros comenzó a generar de forma parcial y fue sincronizado por primera vez al Sistema Eléctrico Nacional en octubre de 2013. En diciembre de ese año se concluyó la primera etapa, a la cual se suma la ampliación. Son apreciables los beneficios que reporta desde aquella fecha. Lo que representa una generación hasta la fecha de 6.105 megawatt-hora, por consiguiente un ahorro de combustible de un poco más de 1.500 toneladas de 10 y dejar de emitir a la atmósfera 4.500 toneladas de CO2. La segunda etapa del Parque Santa Teresa Los Huiros se distingue por emplear paneles solares fotovoltaicos más eficientes y ser compacta la tecnología de control empleada, pues solo requiere un transformador y dos inversores de corriente. Su sincronización al sistema eléctrico fue 2 meses después de lo previsto por atrasos en su ejecución, entre otras causas, por la falta en la provincia del árido necesario para fundir los cimientos de las mesas de los paneles. Siguiendo la política establecida por el país, el Parque Guantanamero continuará creciendo. Nos encontramos actualmente realizando los estudios preliminares para instalar un parque de 1,2 megawatt. El Santa Teresa Los Huiros está ubicado en una zona de más de 30 hectáreas de tierras baldías, donde el parque solar fotovoltaico puede crecer hasta los 20 megawatts pico de capacidad de generación. Desde Guantánamo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Continuamos con mucho calor y algunos chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, principalmente hacia zonas del interior y sur, pero observen en la imagen de satélite cómo ha disminuido hoy la probabilidad de lluvia sobre gran parte de nuestro territorio. Solo se observan algunos nublados en la porción suroriental con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, y hacia la parte occidental algunos chubascos se han observado en la Isla de la Juventud, pero ha disminuido la probabilidad de lluvias. Estos nublados son nublados altos que no producen lluvia de tipo cirrus. Y en el mapa del tiempo se puede observar que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones que tiene su centro alejado al nordeste sobre el Atlántico, y predomina sobre todo nuestro país un régimen de vientos de región este, algo fuertes hacia zonas de la costa norte. Y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con poca nubosidad en la parte occidental, una mañana soleada, temperaturas mínimas en la madrugada de 21 y hasta 24 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado,
y se nublará en algunas localidades del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas, y las temperaturas máximas estarán entre 31 y 33 grados Celsius. En las provincias de la región central, un amanecer parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte con poca nubosidad hacia el interior y sur, temperaturas mínimas de 22 y 23 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en localidades del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 32 y 33 grados Celsius. En el oriente del país, un amanecer parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte y con poca nubosidad hacia el interior y sur, temperaturas mínimas de 21 y hasta 24 grados. Por la tarde se nublará hacia zonas del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 33 y hasta 35 grados Celsius en la provincia de Santiago de Cuba. Habrá marejadas con peligro para las embarcaciones menores en la costa norte oriental. Y para los próximos tres días se pronostica alguna probabilidad de chubascos y lluvias, principalmente hacia zonas del interior en horas de la tarde y hasta primeras horas de la noche, y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas en la tarde de 32 y hasta 34 grados Celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Este martes quedó constituida la Comisión Nacional de Candidatura que desarrollará el proceso de selección y elección de los jueces legos. La ceremonia tuvo lugar en el Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución. El juez lego es un ciudadano que participa en el ejercicio de impartir justicia en los tribunales. Los elegidos tendrán iguales derechos y deberes que los jueces profesionales. Para finales del 15 serán elegidos a través de las asambleas del Poder Popular en sus distintos niveles más de 15.000 jueces legos que ejercerán a partir de enero de 2016 y durante 5 años. La comisión de candidatura está compuesta por representantes de las organizaciones de masas del país y tendrá su primera reunión de trabajo este miércoles. Buenas noches. El reconocido artista de la plástica Manuel Mendive, Premio Nacional 2001, llega a la Bienal de La Habana con varias propuestas. Una de ellas es el performance Los Colores de la Vida, donde mezcla música, pintura y elementos naturales en plena muestra de su maestría artística. La creación del artista plástico cubano Manuel Mendive continúa cautivando al público. Una de sus propuestas en la duodécima Bienal de La Habana fue el performance Los Colores de la Vida. Decenas de hombres y mujeres acompañados de voces líricas y percusión afrocubana portan dibujos y elementos escultóricos que representan sus cargas, positivas y negativas. Todo se complementa con la exposición en la Galería Víctor Manuel de 16 abalorios o esculturas blandas, enmarcadas en hierro y trabajadas con pintura, cuentas africanas y elementos naturales como plumas y caracoles. El mar de fondo, en consonancia con el agua como elemento recurrente en la obra de Mendive, parece custodiar las obras, que se complementan con la proyección de un video que resume la historia del performance. El también Premio Nacional de Artes Plásticas llega al público a través de la vista, el oído y hasta el olfato, para mostrar la historia de los seres terrenales, que resume las experiencias de cada individuo, sus alegrías y preocupaciones. Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y seguimos con más de la duodécima Bienal de La Habana, esta vez en la Galería Servando en El Vedado. Este recinto, que pertenece a la empresa Génesis Galerías de Arte, acoge la exposición Ciudad de los Muertos de Alejandro Campins. Una decena de cuadros reproduce el viaje que el artista realizara a El Cairo, Egipto, en particular su visita a Ciudad de los Muertos, un antiguo cementerio de la capital egipcia donde algunas personas viven y trabajan entre tumbas y enterramientos. Algunos residen aquí para estar cerca de los antepasados, que van desde recientes a los de antiguo linaje. Otros viven en este sitio después de haber sido obligados a abandonar el centro del Cairo debido a renovaciones urbanísticas. Con la exposición Ciudad de los Muertos, Alejandro Campins nos ofrece su particular interpretación de una realidad tan morbosa como inusual. Y así terminamos. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. Fueron titulares en la emisión estelar la visita oficial a Cuba que inició el presidente de El Salvador. El homenaje a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa a 8 meses de su desaparición. Y la toma de posesión de Luis Almagro como secretario general de la OEA. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Un placer y hasta mañana.